Hey tú, en el video de hoy estaremos en este juego. Pero alto ahí, mijín. Deja tu like ahora mismo en este video. Tienes 3 segundos. O si no, el tocino se sentirá triste. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1. Asterisco, deja su like, asterisco. Ahora está feliz. Ya, mucha cosa. Ahí les va el video. Se te quiere y hasta la próxima. Tocino, ¿estás listo para brillar? Para impresionar a la gente con tu ropa. Hola, gente. Otra vez tosiendo. Hola gente, soy Cucarachín Roxiana y hoy estamos en este juego que se llama Grab to Impress, vístete para impresionar. Este juego trata de que tienes que escoger una categoría y te tienes que vestir de eso. Y pues estoy con el tocino de paso. Mira, ya salió la categoría. Mira, Shwe, tío, al rey. La tuya. A ver, para empezar, Shwe tiene la piel verde. Como yo, aunque este es verde limón. A ver, yo creo que así. Me están balaceando. ¿Por qué nadie se viste? ¿No conocen a Shwe? Esta gente no tiene cultura. ¿Cómo que no? Yo sí tengo. A ver, vamos a buscar unas mallas. Shwe tiene así como que el pantalón marrón, ¿no? Tiene mallas marrones. Oye, ¿por qué no te mueves tocino? Estoy buscando en Google a Shwe para vestirme como él. A ver, se va a acabar el tiempo, vístete. Todavía quedan 4 minutos y algo. Ah, me tengo que poner un chalequito. ¿Y cómo me pongo unas orejas? Ah, ya sé qué orejas ponerme. ¿Dónde están las orejas? Ah, no me deja pasar si no soy premium. Tocino, si ganas esta ronda, te compro el VIP y pasas. ¿Aceptas el reto? Ok. Oye, ¿Shwe tiene pelo? Sí, Shwe tiene pelo, creo. No, Shwe no tiene pelo, tiene orejas. Las orejas están en la zona donde no puedo pasar. Yo no sé qué ponerme. Me voy a poner una falda. Yo soy la única que se parece a Shwe acá, la verdad. Ay, están balaceando en mi casa. Basta de balacear. Es muy temprano para eso. ¿Qué zapatos me pongo? Bueno, me pondré estas botas, no hay obra. Y las voy a pintar de marrón. Como que la gente no se viste de Shwe. Yo solo veo que se visten de verde, parece Navidad esto. Yo soy la única que se parece a Shwe acá. ¿Sí o no, gente? ¿Qué dicen en los comentarios? Dicen, no, qué asco. Ok, le voy a poner una bocaza al Shwe. Igualito, Shwe, tengo que ganar esto. Y tú también, Tocino, espero que ganes. Ayuda, no encuentro nada. A ver, gente, escriban en los comentarios quién ganará, el Tocino o Cucarachoxi. Escriban en los comentarios. O, no sé, los NPCs que están acá con nosotros, porque parece que se están vistiendo de Navidad en vez de Shwe. Hay una que se vistió de Fiona, quizás ese gane, ¿ah? Oye, ¿y yo qué? 5, ya va a empezar, Tocino, prepárate. Ni siquiera sabía dónde ponerme una cara. Ay, ¿por qué no me dijiste? Ya, ese creo que es Fiona. Caramba, creo que ya perdí. Fiona, sí, sí. Como quiero ganar, le daré solo una estrella. Le voy a dar un 3, yo sí soy buena, no como el Tocino que le bota uno nomás. Es que quiero ganar, manca. Ese güey no cree nada. ¡Ah, ese sí sé quién es! ¿Cómo se llama? ¿Ese es Lord Farqua? Sí, sí, sí. Oh, ese está bueno. Le voy a dar un 3 también. Siguiente. ¿Qué es esa guada? Es Tinkerbell. Parece un brócoli. Le daré solo una estrella. Es que tiene mucha cosa y no se entiende. Ya de una vez quiero mi premio. ¿Este es el Tocino? No pude encontrar orejas. Se tuvo que poner aretes para que le salgan orejas. Soy Shwe. Pobrecito, que está pobre. Mira, te doy un 5 ya porque me das pena. Gracias. Nah, te voy a botar un 4. Ay, no me dio tiempo. Ah, es tu turno. Ya mírame, soy tu tío. Mira, yo te iba a botar 5 estrellas, pero como me caes mal, solo una. ¡No! ¡Bota bien! ¡Bótame, bótame! ¡Chao! ¿Ese quién es? ¿Me copió? ¿Y se ve mejor? ¿Cómo que está mejor? El mío sí tiene un buen color. Aunque más parece un alien. Yo le doy un 2. ¿Y ese quién es? ¿La abuela de Shwe? Que se vaya nomás. ¿Otro Lord Quacker? ¿Otro Lord qué? ¿Lord Quacker? Oye, pero este se ve raro. El primero estaba mejor, el primero que vimos. Este me da miedo la cara, pero le voy a dar un 2. ¿Van a decir los ganadores? ¡No! No ganamos ninguno de los dos. Este server está compradísimo. Nadie votó por nosotros. Cambiamos de server, este server está comprado. Bueno, después de haber hecho la temática de Shwe, ahora sigue vestirnos de cucaracha. Ya, vamos a ver si me ganas. Listo, ya empezó. Yo me voy a vestir de cucarachoxi, obviamente. No creo que te salga igualito. ¿Dónde está la mochila? Aquí está. ¿Verdad? Me voy a copiar. ¡No! ¡No me copies! Ay, ¿qué es eso? Dios mío, esta cucaracha me grauma. A ver, me va a poner las antenas, gente. Siempre pongan antenas a su cucaracha, obviamente. Pero esos no son antenas. Orejas de conejo, porque no hay de antena. A ver, me voy a poner una camisa verde. Y un short, está. ¿Y qué me pongo de zapato? La cucaracha no tiene zapato. ¿Qué me pongo, gente? Algo que sea de la cucaracha. Ah, me va a poner el pelo marrón. Aunque la cucaracha no tiene pelo, es calva. Ya, me pongo este pelo marrón. A mí creo que me está quedando mal. ¿Qué más me pongo? ¿Este gorro será? Ah, la cara, la cara. Vamos a ponerle una cara graumada. Tocino, no sé cómo va, pero espero que estés vistiéndote bien. Ay, no sé. Yo me estoy poniendo una cara graumada, así como la cara de la cucaracha. Ya estoy, ya soy una cucaracha. Me voy a poner un cabello más corto porque no se ve mi caparazón. Y yo creo que se ve mi caparazón, muchachos. Me pongo este pelito corto y lo pinto de marrón. Ahí está. Soy emo, mamá. ¿Y ahora qué más me pongo? Todos están vestidos de marrón, ahora que veo. Suscríbete si sabes de qué color es una cucaracha. Yo ya me suscribí. Ya está.
Ya, voy a criticar. Parece una caca. Siguiente. Ya sé que las cucarachas son marrones, pero la mía es diferente, la mía es amarilla. Ahí viene la siguiente. Es una mariposa conejo. Una estrella. Oye, ¿qué? Me copió, o sea, me conoce. Se vistió como cucarachoxi. Fan de Roxy. Le voy a dar un gren. No será un 3, yo igual le daré 1. No, es porque tú quieres ganar, tocino. Siguiente. Ahí está. Esa es una abeja. Se confundió de personaje. No, yo no sé qué. Siguiente, siguiente. Ah, para la próxima, señora. Ahora sí, ahí llega el mejor. ¿Ese eres tú? Obvio. ¿Qué cochina? Parece un mapache. 10 de 10, dice. ¿Quién te mintió? Pero posa al menos, ¿no? No puedo, estoy haciendo una llamada. Yo también estoy llamando al 911 porque acabo de ver una cochinada en mi pantalla. A ver, el que sigue. Ah, es tu turno. Ya, mira. Bóteme, por favor. Yo soy Cucarachoxi. Te quedó genial, pero solo te daré 4 estrellas. Yo te di 5, no seas malo. Está bueno. Ok, ok. ¡Ya! ¡Ya! Oigan, ¿y yo qué? Yo te boté 5, no sé. Quedé en el puesto 6 y son 7. Ya, la siguiente temática es tocino. Hay que vestirnos de un tocino. Mira, mira, todos estamos acá posando. Ven, tocino. Yo soy un queso. Mínimo ya gané si ponen categoría queso, ¿ah? Están escribiéndote. Dicen, ¡ah! Empieza la nueva partida. ¡Vamos, vamos! Hay que ganar. A ver, ¿cómo es un tocino? Pero tú sabes cómo soy. También hay tocinas mujeres, ¿ah? Pero ahí dice tocino, no tocina. Voy a ser a Roxy de verano, ¿ya? Si ganas esta vez, si te compro el premio, en donde sea que estés. Anda preparando esos robots para mí. Ahora me voy a poner ropita, gente. Obviamente Roxy de verano tiene poca ropa porque ella va a la playa. Ya, no me distraigas. Ay, es que tú eres más fácil. Solo te pones un pelo o una ropa y ya. Ya acabé, me esconderé para que no me veas. Ya se va a esconder ya. Vamos a ver quién gana, Roxy de verano o el tocino. Ay, me voy a cambiar el maquillaje. Está como que muy clara esta cosa. ¡Ay, le borré la cara! No, ay, ahí está ya. Ah, era parte del maquillaje, olvídalo. Bueno, que se queda así, parece que me echaron un talco en la cara. Uy, hay dos tocinos ahí reunidos, mira. El server se llenó de nudo. Mira, reunión de mancos y comenzaron las votaciones. ¿Eso qué? ¡Qué buen tocino, ¡Bravo! El mejor tocino. Le voy a dar un 1 nomás. Ahí se queda. Adiós, Mitch. ¿Pero esto qué tiene que ver con un tocino? La cosa es que si tiene el cabello de un tocino, ¿ya? ¿Cómo quito mi estrella? No, yo le doy 2. Yo sí soy humilde, no como tú. Siguiente. ¿Este tipo se copió de mi outfit? No se copió en nada, no se copió en nada. Tú estás alucinando, deberías desayunar. Ya que se vaya, ¿qué me toca a mí? Yo quiero ver el tuyo, solo vi que estabas pálido. Ah, no, todavía. Mira, ese está bonito, ese le quedó igual. Sí, mejor que el de alguien. ¿Mejor que quién? Ahora sí, el mejor de la noche. No, ese tiene peinado feo. Seré el alma de la pollada. Le lamió una vaca a la cabeza. Así de guapo voy a las tienditas. Está bueno, está bonito. ¿Pero por qué va soltando? Quiero ir al baño, creo. Soy Roxy de verano. Se metió un ratero. Soy Roxy de verano. No se parecen en nada. ¿Qué dices? Siguiente. ¿Eso? ¿Y este de qué water salió? Se confundió de server. Bueno, ya que se vaya. Mira otro copionazo. Nadie te está copiando. Solo se parece y ya. Una estrella por robar mi ropa. Votaciones. Ya, yo gané. ¿Qué? Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ah, tú ganaste! ¡Apareciste después! Al menos quedaste segunda. Bravo, todo comprado. Siguiente categoría. Estamos en la última categoría y hay que vestirnos de alien. Ahora sí que gane el mejor. A ver, un alien. ¿Cómo hago un alien? Obviamente me pongo verde y ya. Ya listo, ya gané. ¡Ya está! ¡Buena suerte! ¿Qué es eso? Ven la palabra alien y solo se visten de verde, ni que fueras un limón. Y aparte la cara no combina. De la Melanie Martínez y a cuatro ojos. Esta alien no me gusta. Le doy 1. Oye, esta de alien no tiene nada. ¿Cómo le quito la estrella para darle 0? Está horrible. Era vestirse de alien, no de Nicki Minaj. Nicki Minaj. Te doy un 5, una mentira. ¿Pero qué? Un pitufo. No, que se regrese. Ahí les voy yo. Mira, hablando de limones, aquí viene un limón. Hola, vengo del planeta Tierra. Ya, mira, te voy a botar un gris. Lo siento, tocino. Oye, con, igual voy a ganar. No, te boto un gris, no vas a ganar. Yo sí voy a ganar, bótame. Sí, pero al tacho, te daré una estrella. No. Mentira, te di 5, la que sigue, pero esta no tiene nada verde. Es que llegó tarde, creo. Y los ganadores son... ¿Qué? ¿Cómo ganaste? ¿Y yo dónde estoy? ¿Por qué ella quedó en tercero?